¿Qué tal, estilócratas? ¿Qué tal, amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy otra vez la bienvenida a este su canal. Y hoy, en esta cápsula, les hablaremos acerca de la higiene. Se puede entender a la higiene como el proceso que hace que una persona cuide de su salud, de su aspecto y de su limpieza para evitar contraer enfermedades o virus y conducirse de manera sana en la sociedad en la que vive. Sin embargo, hay aspectos de esta higiene que se rompen a diario. A continuación, te presentamos las reglas de higiene que todos rompemos a diario. Primero, cubrirse la boca con la mano al toser o estornudar. Cubrirse la boca al toser o estornudar es lo más normal. Uno lo hace para ser respetuoso con las demás personas y evitar contagiarlas. Sin embargo, al usar las manos lo que sucede es que se pasan todos los gérmenes a la cara. Por ello, en lugar de utilizar las manos, debemos cubrirnos con un pañuelo o con el pliegue del codo, pero nunca con las manos. 2. Hurgarse la nariz. A pesar de que no es nada atractivo, muchas personas se siguen hurgando la nariz. Y más allá de si es o no es agradable a la vista, picarse la nariz es malo para la salud debido a que las manos son un lugar para los gérmenes y pueden causar alguna infección, y más si la nariz está tapada. En lugar de tus manos, utiliza algún dispositivo especial para limpiar la cavidad nasal. 3. Usar gel de ducha todos los días. Mira, oler a fresas, a chocolate, a menta, etc. puede ser algo muy rico, pero los geles de ducha no son muy buenos y se usan siempre. Nuestra piel está habitada por bacterias beneficiosas que la protegen de infecciones y la mantienen hidratada naturalmente. El gel de ducha destruye esta barrera volviendo al organismo más susceptible y por ello te sugerimos que uses el gel solo cada 2 días, no diario. 4. Usar demasiada pasta de dientes. La regla más es mejor no funciona siempre. En el caso de la pasta de dientes, al emplear mayor cantidad, lo que hacemos es que las cerdas impidan hacer un buen lavado y reduce la calidad del cepillado. Por ello, utiliza poca pasta de dientes, como el tamaño de un guisante. Eso hará que el lavado tenga su potencial efecto. 5. Usar demasiado acondicionador para el cabello. Uno se imagina que el usar acondicionador le está dando a su cabello mayor hidratación y brillantez. Sin embargo, debido a los ingredientes que contienen estos productos, harán que tu cabello se ensucie más rápidamente y perjudique su crecimiento. Por ello, ocupa muy poco acondicionador, más o menos como el tamaño de una moneda, y úsalo si realmente tienes tu cabello dañado. Amigo estilócrata, esperamos que estos comentarios y nuevos consejos te sean de gran utilidad. Estamos seguros que no solo mejorarán algunos aspectos de tu higiene personal, ya que incluso el bolsillo se verá beneficiado. No dejes de comentar los videos y dale like. Agradecemos tu visita y nos vemos en la próxima. Gracias, estilócratas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.